Hola, buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, Buenas noches, muchas Carla. Raúl, bienvenidos. gracias. Vamos a darles un minutito a los compañeros para que se algo. Vamos a ver, Giselle, bienvenida, buenas noches. Saraí, Esmeralda, Jacqueline, Elsie, Juan, Marina y también Iriana. ¿Nos escuchan? Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Recuerden que hay que habilitar las cámaras, ¿verdad? Recordemos que estamos siempre en constante monitoreo, así que para evitar que nos vayan a llamar la atención. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver cuánto sabemos ya. Sabemos 12. Ya a esta hora, el día de ayer, habíamos ya casi los 17. Marina, buenas noches, bienvenida. Vamos a darles un minutito más y comenzamos. Vamos a ver. Bueno, vamos a entonces iniciar en honor al tiempo y para los participantes que ya están conectados, ¿verdad? Nuevamente, bienvenido. Vamos a iniciar con la sesión número 2 de este curso de Excel avanzado. Estamos en la semana 1 y vamos a iniciar con el tema indirecto y validación de datos. ¿Okay? Y el objetivo de la sesión es implementar el uso de la función de validación de datos en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente, que en este caso sería el paso a paso que vamos a desarrollar, ¿verdad? Muy bien. Bueno, el día de ayer estuvimos ya atacando un poco el término de indirecto y estuvimos nosotros hablando, ¿verdad?, sobre lo complicado que es, digámoslo así, tratar de entender un poco lo que es el funcionamiento de este elemento que es una potente función dentro de Excel. Pero fíjense bien, si ya de por sí la función por sí sola nos dice la teoría que es una herramienta muy potente, ahora imagínense cuando la aplicamos o la utilizamos combinándola con otros métodos y con otras funciones. O sea que podríamos nosotros fácilmente estar ante una integración de herramientas que no tendría límites, ¿verdad? En cuestión de si estamos buscando información. ¿Se recuerdan el día de ayer que estábamos verificando que con la función podíamos ubicar, ¿verdad? A través de una coordenada, lo que en este caso sería cierta información. Entonces, hoy lo vamos a hacer ya haciendo uso de un caso práctico, ¿verdad? En la presentación está la información de acuerdo al ejercicio, pero le hemos hecho algunos cambios. Miren, eso sí tengo yo, que a veces en el caso del ejercicio que muestro en la presentación, bueno,
lo encuentro en internet, me llama mucho la atención y no me quedo con con los datos propios del ejercicio, sino que lo agrego al contexto de nosotros. Entonces, van a pensar de que es otro ejercicio totalmente distinto. Entonces, ahora vamos a integrar esta función indirecta con otras funciones. Vamos a ver cómo vamos a esto que acabo de mencionar. Antes que nada, quiero comentarles que la función indirecto sirve para hacer referencia a una celda. Eso ya lo habíamos visto el día de ayer. Pero también a un rango o a una matriz mediante dos opciones principales. Una, el uso de nombres predeterminados, y el otro es el uso de nombres personalizados. ¿Okay? Con esto yo espero que los que estuvieron conmigo en Excel básico y estuvieron con otro colega en el Excel intermedio, pues espero que se puedan poner digámoslo así, a recordar un poco porque vamos a hablar sobre una parte muy importante que es el administrador de nombres. Solamente para por saber, ¿se recuerdan de ese tema en Excel básico? Administrador de nombres. Vamos a ver. ¿Se recuerdan? Sean sinceros, no se preocupen que no los voy a regañar tampoco. Buenas noches, en mi caso, Nolik. Ok, excelente, Marina, excelente, muy bien. ¿Los demás? ¿Se acuerdan de ese tema? Bueno, solamente para medio ayudarles a recordar, porque tampoco voy a dar una clase de administración de nombres o administrador de nombres a estas alturas. Si se recuerdan, cuando estábamos trabajando en Excel básico o inclusive hasta en Excel intermedio se utilizó, era cuando nosotros le poníamos diversos nombres a las celdas y que hacíamos referencias a ellas a través de ese nombre. No sé si ya con esto se recordará un poco más. ¿Qué me dicen? Con esto sería más suficiente que se recordaran un poco lo que es ese método con el administrador de nombres. O todavía no. ¿Qué me dicen? A ver. Fíjense que en mi caso yo lo he usado, ¿verdad? Pero como yo tomé el curso en el nivel intermedio, entonces ahí no lo, solo se utilizó un momentito, creo, en una celda que le pusimos nombre, ¿verdad? Muy bien. Fíjense que para este nivel es importante que nos pongamos, ¿cómo les dijera? Nos pongamos, o traigamos, mejor dicho, ese contenido de este nivel. Ya que en esta semana vamos a estar trabajando con el administrador de nombres. Así es que yo les voy a pasar para los que no estuvieron en el nivel básico. Te voy a compartir un material por ahí, ¿verdad? Para que ustedes puedan checar, ¿verdad? Es una clase, pero realmente deben de pasar siempre por el nivel básico. Eso es una cuestión que debemos nosotros, como decía alguien el día de ayer, ¿verdad? No lo sabemos todo, entonces siempre hay que comenzar desde el nivel más básico para ir viendo cómo porque imagínense, hay unas cosas que ustedes el básico han sido hoy y eso es lo que vieron. Bueno, entonces, quiero comentarles eso, ¿verdad? Para que quedemos ahí saldados con eso. Muy bien, entonces, vamos a continuar usando ahora la función indirecta, pero en combinación con otras funciones. Solamente aquí les muestro. Recordando que la función indirecta recibe una referencia de tipo texto, ¿verdad? Y un valor
de tipo lógico, que en este caso sería o A1 o F1 C1, donde A1 es verdadero y F1 C1 es falso. Entonces, aquí está cómo se usa la función indirecta. Y este es el ejemplo con el que vamos a partir. Voy a explicar primero qué es lo que se está haciendo acá. ¿Vean? Fíjense bien, tenemos una tablita, una mini tabla de meses y ventas. Miren, tenemos a enero con 1.058, a marzo con 264, a abril con 1.150. No sabemos si son bultos, si son manzanas, si son peras o si es dinero. No sabemos. Algo se nos dice en el ejemplo. Entonces, se ha creado, o sea, dispuesto para donde ponemos el nombre de la acción que queremos hacer. Resolver, mostramos el valor al que está haciendo referencia. La celda G17, que es donde está el E18, contiene un nombre predeterminado, ¿sí? De Excel, que es E18, que a la vez contiene el valor de 264. Es decir, que al escribir E18, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Se me escucha como cortado por tramos. Ok, entonces permítanme un momento, permítanme. Creo que las baterías son. Permítanme un momento. Ahora me van a escuchar un poco más suave, pero me van a escuchar mejor, creo. Mirando auriculares. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, se le escucha. ¿Sí me escuchan? Hola, sí. ¿Y ahora me escuchan mejor? Sí, mucho mejor. Ok, excelente. Esperemos a que no llueva, porque cuando me pongo estos audífonos y llueve, este es otra triste historia, como dicen. Muy bien, hoy sí. Me van a ver con la diadema por acá. Muy bien. Hoy sí. Excelente, Patricia. Gracias. Bueno, repitiendo, ¿verdad? Entonces, acá en E18 lo que se está haciendo es que estamos escribiendo una celda a la cual queremos nosotros acceder y lo estamos haciendo a través de de una función indirecto. Miren, tenemos acá que en G17, que es donde está E18, ¿verdad? Queremos ver el contenido, ¿sí? Entonces ponemos indirecto G17 y nos va a mostrar su valor. Miren. ¿Okay? Ahora vamos a ver que en este caso, ahorita no hemos usado un nombre específico, sino los predeterminados. ¿Se recuerdan cuando les decía ahí? Los que nosotros asignamos son a través de el administrador de nombres, que ese es el otro elemento que vamos a ver más adelantito. Ahora vemos acá que tenemos uno con el personalizado, miren, ¿sí? En este caso, a toda la zona de los números comprendidos entre E16 y E19 le llamamos ventas, ¿ok? Entonces, ahora utilizo esta función. Miren, esta es una adición de funciones, ¿sí? Lo que yo necesito es que quiero obtener la suma de todas estas ventas. Bueno, ya se lo dije, ¿verdad? Realmente lo que estamos buscando es que como toda esta área de acá se conoce con el nombre de ventas,
Entonces nosotros aquí básicamente estamos invocando la función suma e indirectamente estamos invocando dentro de esta función indirecto a la zona que llamamos ventas, ¿sí? Y como ventas son estas cuatro celdas, lo que funciona al final es la suma. Aquí no me va a mostrar un dato como lo hacía acá, sino que me va a mostrar el resultado de sumar las cuatro celdas. Dice aquí la explicación, la celda G24, que es esta, donde dice ventas, contiene un nombre personalizado, dice, de Excel, llamada ventas, que a la vez contiene los valores, estos cuatro que están acá. Son cuatro números que no se pueden posicionar en una sola celda, oiga, pero podemos usar la función suma para obtener solamente un número. Mira, qué interesante. Lo vamos a hacer. Voy a abrir un Excel. Sí. Vamos a abrir, voy a abrir un Excel. Y vamos a hacer esa tabla. La vamos a hacer al comienzo, ¿sí? Le vamos a poner aquí ejercicio 01. Si ustedes gustan, lo pueden ir haciendo conmigo, no hay ningún problema. Vamos a poner acá meses y acá ventas, ¿bien? Y ponemos enero, ¿sí? Arrastro hasta abril. Bueno, como les digo, a mí me gusta hacer las cosas distintas, pero entonces vamos a agregar hasta diciembre, ¿miren? ¿Ok? Hasta diciembre. Vamos a agregar las ventas que ya están. Vamos a agregar otras. Bien. Vamos a trabajar con esto. Poner un título 2 y todo esto lo vamos a hacer tablita. Bueno, lo vamos a enmarcar prácticamente. Muy bien, ahora que tenemos los valores, sí. Vamos a necesitar venirnos a G y a H. Miren. G. G y H. Bueno, lo vamos a hacer en FG. Vamos a poner estos dos más acá porque vamos a hacer otras cositas por acá. ¿Okay? Entonces, acá yo voy a poner las celdas estas que están acá. Desde C3, fíjense bien, hasta C14. ¿Sí? Ok, entonces aquí vamos a poner que sería prácticamente una búsqueda. Búsqueda por celda. Y aquí sería. Total suma y total promedio. Vamos a ver. Bueno, sí, quizá lo vamos a eliminar y aquí vamos a poner total. Estaba bien así como lo había dejado. Total suma y total promedio. Bien. Vamos a ver entonces acá lo primero. Miren. ¿Sí? Vamos a poner acá la función indirecto. 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 Y le vamos a decir que queremos el dato de la celda que va a estar ubicada en esta posición. ¿Sí? Ok. En este momento, yo sé que Excel me va a dar un error. ¿Por qué me va a dar un error?
Porque está en blanco. Porque está en blanco. Ok. Entonces, vamos a darle aquí enter, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle entonces una celda. Por ejemplo, mencionen una celda y la vamos a colocar acá. Comprendida entre C3 y C14. ¿Cuál podríamos poner? C8. Veamos, C8. C en la fila 8, miren. ¿Sí? ¿Está funcionando? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sí está funcionando, ¿vean? Podemos poner también, por ejemplo, C12, por ejemplo. Solamente que sin el signo. Sí, miren. Y está funcionando, ¿verdad? Entonces, nos está arrojando el valor que nosotros queremos. Bueno, que estamos buscando realmente. Okay. Bien, están escribiendo que vienen dos en camino, pero bueno, espero que se logren conectar a la sesión, ¿verdad? Muy bien. Sí, entonces ustedes pueden probar con cualquiera de estos, ¿vean? Sí, con cualquiera de estos, porque estos son los que nosotros estamos buscando, ¿sí? ¿Okay? Porque esos son los que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, C5. ¿Vean? C11. ¿Sí? Sí están funcionando, ¿verdad? Ok, ahora vamos con la otra parte. Vamos a colocarle, fíjense bien. Fíjense lo que voy a hacer ahorita. Voy a seleccionar todos estos datos, ¿sí? Y me voy a venir a datos. Perdón, a fórmulas. Y aquí le voy a asignar un nombre, miren, a todo este rango. Miren, le voy a dar aquí. Y bueno, ya de por sí, Excel me está reconociendo que tiene un título, vean. Entonces ya me le puso como nombre ventas, ¿sí? Entonces se lo voy a dejar por simple inducción del programa. Aunque yo se lo puedo cambiar, no hay ningún problema. Le puedo poner. 2 año, creo. Año 2022, por ejemplo, ¿sí? Pero se lo voy a dejar así como ventas, ¿sí? Le voy a dar a aceptar. Entonces, Excel entiende que todo, cuando yo selecciono todo esto, todo ese rango se llama, ¿cómo se llama? Ventas. Ventas. Entonces yo la puedo utilizar a mi favor como un solo elemento, como que si fuera una celda indirecto, ¿sí? Entonces vean lo que yo voy a hacer acá. Le voy a decir acá que yo sé que hay un grupo o rango que se llama ventas, miren, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que me dé la suma de qué, del indirecto que se encuentra con este nombre. Miren, y cerramos los dos paréntesis. ¿Vean? Ahora le damos enter. ¿Y qué me va a dar de resultado? ¿Sí? Me va a dar la sumatoria, ¿sí? De todo esto. ¿Será que al sumar todo esto me da 18.149? Es muy sencillo de saberlo. Miren. Seleccionamos y nos vamos a la barra de estado del lado derecho y aquí dice 18.149. Mira, ah, entonces sí, está correcto el valor. ¿Ok? ¿Sí? ¿Podrían ustedes hacer esto mismo, pero para promedio?
¿Pueden hacerlo? Hagámoslo, por favor. Y me dicen cuánto sería el promedio que nos arrojaría en ese año. ¿1512.41? 1512, dice, por ahí, ¿verdad? Vamos a poner entonces 1000. Vamos a poner ventas, ¿verdad? Pero ahora vamos a usar la función promedio. ¿Sí? Y ahora ponemos indirecto y ponemos la celda de las ventas y nos va a dar 1512.42. Eso es totalmente correcto. ¿Preguntas acá? No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. De mi parte, todo claro, Lick. Ok, vamos a ver otro elemento por acá. Pues acá tenemos esto que les mencionaba de la creación personalizada. Vamos a hacer un elemento como el que está acá, ¿sí? Solamente que lo vamos a mejorar, digámoslo así, ¿verdad? Vamos a bajar, ¿sí? Y nos vamos a venir aquí como en la 19, vamos a poner ejercicio 2, miren, ¿ok? Vamos a continuar acá y vean lo que vamos a hacer. Voy a bajar por acá un poquito. Y vamos a hacer esta tablita, ¿ok? ¿Sí? Vamos a hacerlo por acá. Entonces aquí le vamos a poner, seleccione un elemento. Miren, vamos a poner este cuadrito por acá. Y luego por acá vamos a poner, seleccione una. Solamente hasta ahí el momento. Y vamos a darle clic acá también para formar un cuadrito. Acá le vamos a poner total y otro cuadrito. Miren, ¿sí? Vamos a dejar tres columnas. Sí, vamos a dejar tres columnas, ¿verdad? Para que ustedes vean. Y vamos a iniciar, fíjense bien, al mismo nivel de esto. Vean. Subir un poquito solamente para tomar los encabezados. ¿Sí? Venimos acá y ponemos meses, enero, febrero. Vamos a hacer hasta mayo. ¿Okay? Y aquí vamos a poner Lima, Piura, Arequipa y Tacna. Bueno, iba a poner, como les dije, algunos elementos propios de nosotros, pero bueno, vamos a ir haciéndolo de esta manera para que no perdamos y ustedes vean que sí funciona, ¿ok? Vamos a hacer la tablita.
Muy bien. Ahora sí, si gustan, les doy aquí un tiempito para que hagamos la tablita. Por favor. Esta tablita le pueden poner aquí bordes y todo, ¿verdad? Entonces, vamos a colocarle aquí un énfasis y aquí otro. Creo que el último era 50, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Vale, muy bien. El que vaya finalizando me va poniendo el OK, ¿verdad? En el chat. Excelente, Ellis. Elsie, perdón, Jacqueline, José Manuel, veamos los demás. Muy bien, Denis. Muy bien. Excelente, Isel. Vamos a seguir las indicaciones que dice acá, miren. Fíjense bien que acá dice que a todos los encabezados le vamos a poner mes como nombre y a todos los lugares que están acá le vamos a llamar provincia. Vamos a hacer ese cambio en Excel, miren. Vamos a hacer ese cambio. Miren, esto de acá, vean. Nos vamos a fórmulas, asignar nombre y le vamos a poner meses. Miren. ¿Sí? Y a estos de acá le vamos a poner como nombre provincias. Provincias. Miren. ¿Ok? Entonces, estos de acá, miren, se llaman meses y este de acá se llaman provincias. ¿Ok? Muy bien. Ya estamos por ahí. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a hacer la validación. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a seleccionar el primer elemento que está aquí abajo, debe de escogerse primero la provincia. Miren. ¿Sí? ¿Ok?
Vamos a ver. Seleccionamos, nos venimos a datos, a validación, ¿sí? Y aquí en validación seleccionamos lista, miren. Pero aquí en la lista, veamos lo que dice acá, vean, lleva esto, vean, un indirecto, vean, un indirecto en D8. ¿Quién es D8 aquí? Es esta misma opción, pero este es acá, ¿ok? Entonces, vamos a usar la función indirecto, dice aquí, como fórmula dentro de la validación de datos para establecer un vínculo con la cel, con la, con lo que seleccionemos en la celda D8, ¿sí? O sea, si yo selecciono aquí, por ejemplo, veamos aquí atrás cómo era. Vean, acá vamos a seleccionar un elemento, ¿sí? Quiero ver si lo podemos ver por acá. Ok, vamos a ver. Espera un momento, vamos a cargar acá. Entonces, lo que vamos a ir seleccionando, digámoslo así, en este caso, vamos a poner los nombres de los dos elementos que acabamos de crear. Fíjense bien, en este, vamos a venir aquí y vamos a poner lo de meses y lo de provincias. Entonces, ponemos aquí lista, miren, meses. Punto y coma, provincias. Vamos a ver si lo escribí bien. Veamos. Provincias, meses. Entonces aquí yo voy a escoger entre estas dos, miren. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió lo que hice acá? Solamente seleccioné esto, ¿eh? Provincias o meses. He hecho una lista nada más. ¿Ok? Ahora. Pero, ¿qué vamos a hacer en la segunda selección? Ah, aquí es donde cambia la cosa, miren. Vamos a poner una función indirecta. Vamos a seleccionar aquí y nos vamos a venir otra vez a validación. Aquí en validación vamos a poner lista, ¿sí? Pero fíjense bien, aquí vamos a poner en origen un igual y vamos a digitar lo siguiente. Indirecto, ¿sí? ¿Y a qué celda le vamos a hacer el indirecto? A B22. Miren. ¿Sí? ¿Se alcanza a visualizar? Yo sé que se ve pequeñito, pero ¿se alcanza a visualizar? Sí. Ok, miren lo que va a pasar acá. Sí, le voy a dar a aceptar, vean. Si yo escogí meses, por ejemplo, en la lista me van a aparecer los meses, ¿vean? ¿Sí? Pero si yo cambio y selecciono provincias, aquí me van a aparecer las provincias, ¿vean? ¿Sí? O sea, por eso es que se hace de forma dinámica. ¿Ok? Miren. Estamos. No sé si alguien se me quedó. Yo me Sí, no quedé. me da el clic. Vaya, veamos el primero. Voy a repetir aquí. En el En el primero, segundo, en el segundo no me da. vaya, en el segundo tienen que venirse aquí a lista y poner esta función. ¿Ven? Si ustedes empezaron así, si lo han hecho en la misma ubicación que yo lo hice, esta es la fórmula que tienen que poner. ¿Sí? Licenciado, ¿puede hacer el Ah, no, primero, por favor? permítame, Saraí, creo que fue Saraí. No sé si ya apuntó Denis en el segundo. Este B22 es este que está acá. Excelente, Ruth, excelente. Es este donde dice Ahorita lo provincia. hago. Vaya, Ruth ya le funcionó. ¿A quién más le funcionó? A mí también me funcionó. Ok, José, excelente. Muy bien. Entonces, ya que tengo esos dos, fíjense bien,
Perdón, el primero yo me quedé con el primer con provincias, Solamente con tienen que selección un elemento. ponerle meses y provincias. Ah, ok, gracias. ¿Ok? Muy bien. En el Entonces. segundo link es este le pone igual la palabra en directo, abre comillas, después le No, pone B22 y no, cierra no, no, comillas. no, no, no. No, no he abierto comillas. Vea. No. B22 nada más. Entre paréntesis, ¿cierto? Sí, entre paréntesis, sin espacio. Solo que ahí se digita la palabra indirecto como tal, ¿verdad? Correcto, es así como lo tiene acá, así debe de ser. Saúl, ¿le funcionó, Ruth? Ah, sí, Ruth, ya me dijo que sí. Licenciado, yo me confundí en la primera. Creo que no puse bien la fórmula para poner como lista provincia y meses. Vaya, es que ahí es donde les digo, vaya, estos elementos que están acá, los selecciona y les pone meses, miren. Y luego viene a estos, los selecciona y les pone provincias. Solamente esos dos va a poner. Se viene acá a la celda donde dice seleccione un elemento, se viene a datos, en datos a validación, y en validación cambia de cualquier valor a lista y solamente pone meses, punto y coma, provincias. Eso es todo. Revisen, por favor. Vean lo importante. Bueno, recordemos aquí que estos son cuestiones que ya tienen que manejar ustedes, ¿verdad? Entonces, estamos en el nivel avanzado, ¿sí? Hay algunas cosas, como les digo, me puedo detener en algunas cosas para explicárselas. Pero, por ejemplo, si yo les digo, vamos a hacer una lista de validación, ustedes ya saben que es en la ficha datos, en el comando validación de datos, ¿verdad? Entonces, todo eso ya lo tenemos que tener un poquitito ya presente en la mente. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí estamos hasta ahí? Hola, Lick, fíjese de que a mí me da error. Ahí le envié la foto por WhatsApp. No sé por Ajá. qué me da error y en teoría lo he puesto bien. Okay. El origen actualmente a evaluar, dele que sí, pero, y la primera no la tiene validada, esta no la tiene validada. Es esta, que, en la que estoy ahorita, es la que tendría que estar validando. Meses y provincias, miren. Sí, Luego, y la de luego. provincias sí me la da, pero cuando selecciono otra celda, se borra. Ya le voy a enseñar cómo para que me entienda. A mí una segunda sí me da para la opción para desplegar, pero no me despliega nada, Leo. ¿Y eso por qué no lo están haciendo con? Ajá. Pero meses lo puso con M mayúscula o con M minúscula. M mayúscula al principio. Sí, por eso. No, aquí a quien me escribió al WhatsApp. Ah, ok. Hola. Con minúscula le. Usted cuando puso el nombre a esto que estoy seleccionando ahorita, le puso meses en minúscula. Sí, ¿Y ahí. provincia? No, provincia con mayúscula. Vaya, y le puso provincias. Es que miren, eso es algo, por eso les digo yo de que Sí, es importante. ya vi ahí el error. Sí, gracias, Lee. Revisen, exacto, revisen. Tal cual como le ponen el nombre al grupo de o rango de celdas, es tal cual como lo tienen que poner en la validación. ¿Sí? Bueno, voy a continuar y con los que se me van quedando por ahí, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Vean lo que vamos a hacer aquí.
¿Sí? Entonces vamos a poner un indirecto, fíjense bien, de tipo suma, y le vamos a poner el indirecto para B, este sería en este caso la selección de este valor. Miren, vamos a ver, por aquí me ha tirado un pequeño error, ¿verdad? Vamos a hacer algo que nos hace falta por acá. Luego de que hicimos esto, fíjense bien, venimos a hacer esto que está acá. Tenemos que hacer eso que está ahí, miren. Vean cómo lo vamos a hacer. Pónganme mucha atención. Vamos a seleccionar toda la tabla y vamos a venir a fórmulas. Y en fórmulas desde selección, vamos a seleccionar estas primeras dos. Miren, veamos. Permítame. Seleccionamos toda la tabla. Sí. Nos vamos a fórmulas. Y aquí donde dice desde la selección, miren. Le damos un clic. Y luego le damos clic aquí donde dice fila superior y columna izquierda. Según la presentación, tiene que quedar así, fila superior y columna izquierda. Miren. Y le damos aceptar. Y dice, ¿desea reemplazar la definición de meses? Bueno, vamos a ver si no nos genera ningún problema. Y ven. Ahora sí, ven. Yo le doy meses. Aquí selecciono. Aquí tenemos. ¿Vean? Paso acá. Vamos a ver. Este se tiene que llamar provincias. Y este. A este le tenemos que poner meses. Ahí vamos a tener que volverle a cambiar, ¿sí? Y ahora sí, miren. Permítanme. Provincias, ahí estamos. Y si pasamos a meses, aquí nos hizo un cambio. Permítanme. Aparece, nos cambió todo. Vamos a ver acá. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y todo eso se tiene que llamar Lima, Piura, Arequipa y Tacna. Sí, está bien. Voy a ver si le asigno nuevamente el nombre meses porque no me lo está. El nombre ya existe, lo vamos a quitar, permítanme. ¿Dónde está meses? Ah, aquí está. Lo vamos a borrar. Y hoy sí. Meses. Porque por eso me estaba dando error acá. Provincias. Hoy sí. Meses. Ahí está. Vaya, fíjense bien lo que vamos a hacer. Cuando les dé ese error, ustedes le van a dar a aceptar y se van a venir aquí al administrador de nombres y el que les generó ahí lo van a eliminar, como yo hice, y se lo van a volver a asignar a la selección, ¿ok? Para que les pueda volver a dar el valor, miren. Entonces aquí usted escoge, por ejemplo, el mes de, en meses, el mes de febrero, por ejemplo, y le va a sumar todo esto, miren, 3,460, 3,460. O sea, lo que está haciendo aquí es sumando, ya sea, si va a ser por columna, miren, o si lo va a hacer por fila. Si lo hacemos por provincia y seleccionamos, por ejemplo, Arequipa, al seleccionar esto me da 5,930. ¿Ven? Veamos rápidamente a quienes no me les funcionó para revisar rápidamente. Tenemos 10 minutos. A mí no me funcionó. ¿Qué me le dio aquí? Usted hizo lo que... ¿Seleccioné acá, crear selección? Sí, lo hice y luego
para seleccionar, donde seleccionen una, medios números. Ah, ok. Aquí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces va a ser esto. Mira, se va a venir a fórmulas. Sí. Administrador de nombres. Sí. Y busque meses. Ya. Vea en la línea de meses si ve unos números. Si ¿sí? ve números, está malo. Sí. Vale, entonces números. Va a ser lo siguiente. Mira, le va a dar un clic a meses y le va a dar eliminar. Yo no lo voy a hacer porque ya lo corregí. Y confirma eliminar. Exacto. Se cierra la ventanita. Sí. Ahora, vuelva a seleccionar los meses. Se viene a asignar nombre y le vuelve a poner meses. Ok. Me avisa. Ya. Vaya, ahora, véngase aquí donde dice seleccione un elemento, aquí tiene que darle ¿sí? meses. Meses. Y tiene que aparecer los meses. Ya me aparece. Por ejemplo, gracias. Seleccione meses, abril, tiene que darle 3,990. ¿Prueba? Correcto. Sí, okay. Eso me dio. ¿Alguien gracias. Más? El mismo problema tenía yo, Lick, pero ya lo acabo de hacer y ya me dio. Gracias. Excelente. Va, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no le haya funcionado? ¿Ruth, le salió? Ok, excelente. Vaya, miren, aquí solamente hacen falta unos detallitos que cuando seleccionemos, por ejemplo, cuando yo seleccione aquí provincia, que aquí cambia provincia, miren, creo que esa fórmula no la puse acá, no, pero se la voy a poner yo acá. Es bien sencillo, miren, pues vamos a ir a Excel y aquí vamos a hacer eso. ¿Diga? Una pregunta, no me salió en el total, puse provincias y puse selección a uno y me salió bien, pero a la hora de poner el total no me sale, me sale el si error. Pone meses y abril, no le sale esto. Sí, 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 si pongo meses y abril sí me sale, pero a la hora de poner la fórmula, no sé si puse la fórmula mal. Vea la fórmula. Oh, me falta un paréntesis. Oh, ok. Creído que... No, siempre me sale igual, suma, paréntesis, indirecto. Está usando las mismas celdas que yo usé, sí. ¿Verdad? Sí, hoy sí ya me salió. Ok. Muchas gracias. Bueno, miren, para que se vea bonito, miren esto, seleccione una, si es... Ah, ok, aquí va. Vamos a hacer esto. Seleccione un, le vamos a poner, miren. Vamos a hacerlo como que si fuera una fórmula, vean. Igual, abrimos comillas, miren. Yo voy a dejar aquí. Vamos a poner ampersand, ¿sí? En este caso, un... seleccione... Le vamos a quitar el un, fíjense, para que se vea mejor. ¿Sí? Seleccione, miren, y lo que vamos a hacer es poner esto. B22, miren. ¿Sí? Y miren lo que sucede acá. Cuando yo cambie de meses a provincias, miren, se fijaron. Solo hagan esto, miren, ahí está la fórmula. ¿Sí? ¿Les funcionó? Lo que hicimos fue poner esto como un texto, como una fórmula, miren, y cuando aquí en seleccione un elemento, seleccionemos provincias, aquí abajo va a decir seleccione provincias, y cuando seleccionemos
meses. Ahí va a aparecer selecciones meses. Ajá. Miren. Vamos, ahí le pueden ya le pueden poner ustedes un retoque, ¿verdad? Del formato ahí para que se vea simpático, ¿verdad? Yo en lo personal me gusta ponerle ahí un poquitito de florcitas, como dicen, para que se vea simpático, ¿verdad? Por acá está provincias y abril, lo vamos a centrar y le vamos a poner ahí un poco de celda gris. Y este le vamos a poner un formato numérico entero y le vamos a poner énfasis verde. Vale, miren. Todo esto también. Ahora aquí vengo y le doy provincias, meses, y vamos a venir a febrero, ¿vean? Y el total de febrero es 3,460. Si quiero el de mayo, me da 2,130, miren, ¿sí? ¿Qué les parece el ejercicio? Sí, al inicio como que es un poquitito como complicado, se nos va complicando porque tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la herramienta de administrador de nombres. Si ustedes se fijaron, hasta a mí me pasó un percance por ahí, ¿verdad? Pero casi siempre esto último que hice de seleccionarlo y venirme a fórmulas y crear la selección, casi siempre se hace al inicio. Pero nosotros, bueno, yo le empecé explicando casi al final, ¿verdad? Porque fíjense bien, si yo selecciono todos estos datos, se llaman Lima, miren, vean, este se llama Piura, Arequipa, y este se llama Tacna. Pero si lo selecciono por columna, esto se llama enero, este se llama febrero, y lo hizo de forma automática, esa asignación de nombre, ¿vean? ¿Sí? Ya no lo hice yo, sino que lo hizo la aplicación. ¿Okay? Así que les dejo ahí para que puedan trabajar lo que es la interfaz, ¿verdad? Del ejercicio, y esta sería la tarea de la sesión número 2. Así que vayan guardándola en la misma hoja, ¿ok? ¿Preguntas? Todo bien, y gracias. Excelente, muy bien. Hay algo que por ahí en la plataforma de inglés corporativo, ¿verdad? Por ahí hay unos videos, ustedes pueden buscar el video de este tema, ¿verdad? Y darse cuenta que se pueden hacer múltiples cosas, ¿verdad? Y utilizando estas funciones, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? ¿Habría alguna duda, algo que se haya quedado, que se nos haya olvidado? No sé. Bueno, hemos llegado entonces al final, ¿verdad? Recordarles que estamos siempre revisando lo que es el trabajo en la plataforma, así que recuerden, por favor, ir haciendo los laboratorios. Por ahí estoy checando algunos que no han comenzado ni siquiera con el primer laboratorio, ¿verdad? Entonces, hay que empezar a trabajar con los laboratorios para no atrasarnos, ¿ok? Voy a tomar la captura de la asistencia, por favor, espérenme un segundo. Sí. Recuerden que tienen que estar siempre ingresando, ¿verdad? Con lo que es su cámara. Eso siempre es una cuestión de obligación porque estamos siendo monitoreados, ¿verdad? Entonces recordemos que son cursos de Insafor y ellos tienen sus propias políticas y les pedimos para que mantengan siempre sus cámaras para que no nos vayan a llamar la atención.
Acuérdense que si nos llaman la atención a nosotros, nosotros se las tenemos que llamar lastimosamente a ustedes, ¿verdad? Así que eso ha sido todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Así que terminen de darle los últimos ajustes y estilos al archivo y nos vemos el día de mañana. Así que pasen feliz noche y bendiciones para todos. Buenas noches. Buenas noches.